El permanente asistente al programa Perspectiva Bonaerense, el doctor Osvaldo Ciniele, festejó con un asado junto a un núcleo de amigos allá en su campo en Llenú, partido de Exaltación de la Cruz, con nada menos que 163 años de haberse instalado el casco de la estancia. Diálogo e imágenes de un futuro en el que el turismo asoma con mucha fuerza en ese campo que se llama Santa Brígida. Presten atención. El casco, el casco de 1865, ese puesto que está al costado es de 1848, donde ahí también funcionó la primera escuela rural de la zona. O sea, realmente un acontecimiento que no es común, tener un rancho que está de pie, todo de barro, lo mantenemos más o menos bien conservado, y bueno, un poco fue la excusa para juntarnos, fue la excusa para festejar el 8 de octubre también Santa Brígida, y fue la excusa para también brindar y homenajear al empleado rural, que también el 8 fue el aniversario. Pasa que lo prorrogamos por un tema de temporal, y bueno, lo hicimos al otro sábado, como fue ahora este sábado, donde además se festejó también el Día de la Mujer Rural. Y un campo en el que también se está aggiornando en cuanto al destino, porque lo turístico está amaneciendo, está apareciendo en la escena. Sí, o sea, agregamos a la parte productiva esencialmente, a la producción de soja, a la producción de maíz, a la producción de avena, cebada, digamos, la producción de carne, con el vacuno, el ganado vacuno y el ganado ovino y porcino. Bueno, consideramos que, dada la historia que tiene ese lugar, dado que fue considerado ya en el 76, cuando se hizo un censo agropecuario de las estancias de la provincia, ese lugar, Santa Brígida, el lugar más antiguo del distrito, bueno, hemos decidido que a partir de marzo del 2012 vamos a comenzar con el nuevo ítem de turismo rural. O sea que, bueno, eso se le agrega a lo que hemos podido ver, como es la laguna, que está culminando ahora, donde tenemos una zona de surgente de agua natural. Todavía seca, ¿no? Todavía seca. Hay un surgente abajo, está el ojo abajo, que vierte, pero vierte poco. Lo vamos a ayudar con molinos, lo vamos a ayudar con la bomba de 20.000 litros hora, porque en un año y medio, es lo que dicen los especialistas, se va a llenar por la mitad, pero antes vamos a sembrar de alevinos pejerrey, que venimos de la zona de Chascomús, el instituto ahí que nos va a asesorar, cómo se largan los alevinos, cómo se alimentan los alevinos, para que a partir de fines del 2012 ya comience la pesca del pejerrey. Qué bárbaro, ¿no? El ofrecimiento sería casi completo. Y además, ¿desde lo deportivo qué? Lo deportivo, justo, bueno. Pasó que enfrente alquilamos un campo, un conjunto de poleros de Areco, van a ser dos canchas de polo. Entonces, bueno, la particularidad... ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Llenó Athletic Polo. Significa la C de Llenó, A de Athletic y Polo, la P de Polo, ¿no? Como si fuera Club Atlético Platense, dado que los colores, que no son la franja del medio, sino que son cinco rayitas que van de abajo hacia arriba, los colores marrón y blanco, realmente un acontecimiento muy bueno. Tal es así que, bueno, vos pudiste comprobar que vino mucha gente amiga de campo y mucha gente de Platense, dijeron que cuando se juegue el primer partido de polo ahí enfrente en Llenau, va a venir una barrida muy grande de gente de Platense con su bandera, que va a alentar al famoso equipo de polo. Mientras no venga la barra brava, no hay ningún problema. La barra brava ahí no va a tener lugar, pero bueno, seremos nosotros la barra brava, junto con la presencia seguramente tuya, que va un poco a embellecer el tema de Santa Brígida y la zona, ¿no? Te digo así, esta es la punta, de esto vamos a hablar también después de las elecciones, porque vamos a estar más desahogados, para prestarle más atención a ese campo que está tan lindo, tan verde, después de esta lluvia hermosa. Felizmente estamos pasando el mejor momento de los últimos años, el clima es fenomenal, los pastos están brillantes, los sembrados como nunca, o sea que pareciera ser que, bueno, que se acordó Dios de nosotros, y bueno, seguramente va a haber para uno, para el distrito, para la provincia, para la zona núcleo y para la Argentina también, un año que vislumbra muy, pero muy bueno. No, vamos, pero antes no querría dejar de lado este acercamiento de la presidenta con Colinagro. Fue almorzar con Colinagro. Los que somos de las demás entidades felicitamos a Colinagro haber logrado que la presidenta se siente en la mesa con ellos. Espero que ella sea más amplia. Y además espero que, aparte de lo protocolar, se produzcan hechos concretos, porque desde que pasó lo que pasó con la 125, nunca recibimos
ningún beneficio real y concreto para el sector. Esta es la verdad, o sea, que hay que también decirle, agradecerle que haya ido. Tengo una sospecha personal, la presidenta va a cambiar su política en la Argentina, no solamente para el campo, sino para toda la economía, porque se va a complicar la situación. Los subsidios han venido no para quedarse, sino para estar un rato y irse. Es insostenible esto. Yo pienso que la presidenta va a pegar un giro después de la elección, que para ella va a ser muy bueno, y espero que también para todos los argentinos también, y para el sector del campo en particular. Vení, volá, vení, la, 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 la.